de Sierra Negra. Salimos a las 2:30 de la tarde de elegir el refugio, entusiasmados por la experiencia que viviríamos en esta expedición. El grupo estaba formado por 4 exploradores de Ciudad Mante, 4 guías del ejido y un servidor, todos comandados por el ingeniero Jean-Louis Lacay Busquis. La Sierra de Cucharas posee una vegetación de tipo selva baja caducifolia, predominando especies como el ojite, higuerón, chijol, chaca, aquiche, soyate, acacia, palma, guapilla, chamal y palmilla, entre otros. La fauna es muy diversa. Existen especies de mamíferos como el jaguar, ocelote, tigrillo, jabalí, venado cola blanca, venado berrendo, tejón, mapache, armadillo y muchos más. Después de 3 horas de camino, llegamos al lugar donde haríamos el campamento a las 5:30 de la tarde, para descansar y pasar la noche, pues al otro día tendríamos una cita con la olla de los guacamayos. Ya con el campamento armado, nos comenzamos a relajar, pues el camino había sido largo y cansado. La iguana negra, reptil de gran tamaño, y muchas especies de víboras de cascabel, nahuyaca y coralillo, encuentran un buen hábitat en la Sierra de Cucharas. Encendimos la fogata y nos preparamos a comer. El lonche estuvo delicioso. Compartimos todos nuestra comida, además de comentar lo que hasta ese momento habíamos vivido. El amanecer en la Sierra de Cucharas es muy especial. El olor a humedad y hierba mojada invade nuestros sentidos. El cielo se torna de un color rojizo con los primeros rayos del sol, iniciando así la actividad silvestre de algunas especies de animales. En estos momentos nos encontramos a punto de partir ya a 45 minutos de la olla de los guacamayos. Tenemos que hacernos de valor para... Las aves que existen en esta zona son el aura, la coa, el ajol, la chachalaca, la gallinita del monte, calandrias, luises, carpinteros, guacamayas verdes, loros y pericos. Eran las 7:50 de la mañana cuando al fin llegamos a nuestro objetivo, la olla de los guacamayos, que es un sótano que en el año de 1987 fue localizado por los norteamericanos. Ya estamos aquí, sale el vapor. Ya llegamos al fin, después de una hora de recorrido a partir del campamento, llegamos a la olla de los guacamayos, que es un sótano localizado allá por 1987 por los norteamericanos. Y bueno, ya llegamos aquí con el apoyo de Enrique Castillo, de Juan, de Yello, de Emilio. Y ellos están limpiando un poco ahí la zona donde vamos a instalar la cuerda. Y bueno, este sótano tiene unos 70-80 metros de diámetro. Tiene 50 metros de profundidad por el lado más profundo y unos 35 por el lado donde vamos a hacer el descenso. Y bueno, pues a ver ahorita cómo nos va a la hora de bajar y si no hay mucha maleza en alrededor de la piedra. Y... Las tengo.
Esta cavidad tiene un diámetro aproximado de 70 metros y una profundidad de 50 metros por el lado más alto. La Sierra de Cucharas tiene gran cantidad de sótanos y cuevas con interesante fauna cavernícola, como los peces sin ojos y albinos que viven en los arroyos y ríos subterráneos, además de varias especies de murciélagos, alacranes, grillos, arañas y ciempiés. Los compañeros exploradores hacían los amarres necesarios para descender a rapel, ante la mirada incrédula de don Enrique Castillo, quien no podía creer que estuviéramos por explorar un sótano de belleza extraordinaria. Ya. Uno a uno fuimos bajando los 35 metros en caída libre de este maravilloso sótano, ubicado en la Sierra de Cucharas, siendo una experiencia única al estar en contacto directo con la naturaleza, esa naturaleza que los seres humanos debemos de valorar y cuidar para poderla heredar a las futuras generaciones. Ya en el interior pudimos admirar con más detalle cada uno de los rincones de esta belleza natural que hasta hoy era desconocida para los habitantes de esta región. Es guacamaya. La guacamaya. Los sótanos son cavernas o cavidades que tienen un desarrollo predominantemente vertical, a diferencia de las grutas o cuevas que poseen en la mayor parte de su longitud un acceso horizontal. Incluso, para descender algunos de estos, se tiene que utilizar técnicas profesionales de alpinismo. Estas cavidades existen en estructuras rocosas de origen calizo, que al ser erosionadas por la acción del agua, que disuelven los carbonatos de calcio, originan desplomes de las capas superiores de la corteza, dando lugar a la formación de los sótanos o cimas, algo similar a los cenotes de Aldama y Yucatán. En nuestro recorrido, pudimos apreciar este ejemplar de murciélago hematófago, el cual seguramente se alimenta de la sangre del ganado de los ranchos cercanos. La olla de los guacamayos posee en su interior una cueva que tiene una profundidad aproximada de 80 metros
desde lo más alto del sótano. La total obscuridad y la falta de equipo hicieron que regresáramos afuera, ya que de no hacerlo, podríamos sufrir un accidente de consecuencias mortales. Después de 2 horas y media de exploración, se llegó la hora de ascender, dejando así solo las huellas de que estuvimos aquí. Las fotos y este video serán los únicos testigos de esta gran experiencia. Con la satisfacción de haber realizado esta hazaña, regresamos al campamento, lo desmontamos y caminamos de regreso al ejido. Pero la naturaleza nos tendría reservada una sorpresa más. Un grupo de cochinos salvajes o jabalís se atravesaron en el camino, haciendo aún más grata nuestra experiencia.